just a video, girl. It's supposed to be candid. Always messing everything. A ver, Tony, tu outfit. Te regreso a clases. ¿De quién es esa mochila? Yo niñas chiquitas no tengo. Papá, mira a Melanie. Put the hand back, Kevin. Ay, qué chulos. Mírame a mí, Kevin. Cheese, esos dientitos. Cheese, más, cheese, 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 más. A ver, papás, muy buenos días. Déjenles muestro los outfits de los niños. You primer are día. Him. Another one. Primer día de otra clases. No, no la agarraste bien. Okay, Kevin, put your hand back. Así, así. Mira la cámara, ahí. Cheese. Mira, cheese, mira, Kevin, Melanie. Aquí. Right here, look. Right there. A ver, Tony, tu outfit. Te regreso a clases. A ver, mi amor, qué guapo, mira. Sus tenis, miren, que compró. Esos le gustaron a él porque ya no encontró los otros y a él le gustaron estos. A ver, tu mochila, date vuelta, mi amor. Qué bonita, a ver, voltea. A ver, Kevin, ¿lo oíste? No, todavía no, mi amor. Miren los zapatos de Kevin. A ver, date vuelta para ver tu mochila, papá. A ver, date vuelta para mirar tu mochila. Ay, ahora sí, date vuelta. Muy guapos. ¿Oíste el bus? No, son las faltas. Todavía 15 para las 7 pasa. Este vas pasa más tarde, papá. En que te vas a ir. Súbanse, papás. Ay. Súbete, papá. No pises el zacate, no pises el zacate. Híjole, ya te mojaste los chus. Vente para acá. Ok, a ver. No te arrepentes al carro porque está sucio y te manchas. Vámonos, papás chulos. Ay, no sé, no sé exactamente a qué horas va a llegar el bus, pero me voy a ir mucho más pronto. No sé porque ya son otros buses diferentes a los que se van a subir y otras escuelas, pero sí, sé los horarios que antiguamente pasan. Pienso, me imagino que es al mismo horario. Vámonos a ver qué pasa. A ver si pasa rápido, a ver si no dura mucho. ¿Verdad, papachulos? Vamos a ver si pasan rápido. Y ya me fijo a qué horas pasan, ¿no? Y así. Bueno, el día de hoy van a llegar a lo mejor hasta más tarde porque es el primer día. Por lo de los niños que no se acomoden bien. A ver qué tal les va, hijos. Se portan bien, papás. Se portan muy bien. Y ya, para que les vaya muy bien. Ay, está calientillo su boca. Acá van mis papás chulos. Muy pensativo. Pues ya se fueron mis pequeños tesoros. Me da sentimiento, pero pues así es. Así debe de ser la cosa. Tienen que ir a la escuela, ni modo.
Ay, nombrando a Dios, que me los cuide y me los proteja y que les vaya muy bien en su primer día. Vamos a darnos la vuelta, vámonos para la casita. Dije, ay, ahorita llego y me vuelvo a dormir, no, hombre. Ya dormí todas las vacaciones bastante. Mejor me voy a poner a limpiar mi baño, que bastante falta le hace. Ahorita no quiero hacer mucho esfuerzo con mi mano. Voy a hacer limpieza leve, no limpieza profunda, algo leve. No me quiero exceder con mi mano porque todavía me duele. De cuando le subí el video, ya pasaron... ¿qué? Domingo, lunes, martes, jueves. 4 días. El video es del domingo, del dolor del domingo, del lunes. Ya pasaron varios días más y todavía mi mano me duele. Ya como que ahí la llevo, pero todavía me duele. En la noche, cállense la boca, en la noche es cuando me da lo mero bueno. De día ya ando más o menos. Yo pienso que es porque hago actividades y se me calienta el nervio y no me duele. Mucho, muy poquito. Pero... ¿qué? Minutos pensando. ¿Qué? Me quedé minutos pensando, ¿de quién es esa mochila? Yo niñas chiquitas no tengo. Y la miré muy bonita, dije, esa mochila. Y mi cerebro como que no procesaba ahí, me quedé como, ¿y esa mochila? Ay, ¿qué soy? ¿Qué soy, Bere? Me quedé procesando minutos esa mochila. ¿De quién es? ¿Es tu mochila? Sí. Aquí anda la Bere bien lista. Para las que no saben, ella ya es senior. Mi Bere ya se va a graduar. La Bere de la casa ya se va a graduar este año. Ya se anda haciendo tarde, mi Bere. ¿Está bonita? ¿Le hubieras dado de Lessie para que no se le paren los pelitos, Wendy del Rojo? Ya se va a ir, córrele. ¿No quiere? Ricky, no te va a machucar, espérate. Ella se va con su mochilita, mírenla. Qué guapa. ¿Qué les iba a decir? Vámonos para afuera porque voy a regar mis plantas ahorita. Ahora sí que ya voy a madrugar todos los días, ya hacía falta. ¡Ricky, véngase! Ahora sí ya voy a madrugar. Supongamos que nomás la pasa dormida hasta mediodía, no sé qué mediodía, no. Vamos a regar las plantitas. Ahorita en la mañana es el riego el más bueno. Está re dura la tierra. Ay, así que se rieguen bien regaditas. No, ay, sí se está cayendo. Es que está bien dura la tierra. What? Is this a video, girl? It's supposed to be Candace. Always messing everything up. But the girls, bye. Have a great day. Ay, mija, que te vaya bien. No te persinao. Con cuidado, mija. Te quiero mucho, con cuidado. Bye. Lock in, rip up, a results, girl. Súbele. Súbele todo. Que retumbe. Pues para eso lo trae, ¿no? Porque este retumba. Ah, no, no lo trae. Y como les había prometido, vamos a comenzar con la limpieza. Esperemos que esta limpieza que estoy haciendo no me lastime más mi brazo, porque de verdad, chicas, ya tengo bastantes días así y ustedes vieran, este baño ya le hace falta una buena lavada, una buena limpiada. No lo he limpiado por la razón de que quiero componerme de mi brazo. A mí me gusta aspirar primero antes de limpiar porque hay muchos cabellitos y todo eso, se tira agua al piso y ya después los cabellos se pegan, así que siempre me gusta aspirar primero. Para este momento ya puse los tapetes a lavar. En lo que yo ando limpiando, se van a estar lavando los tapetes. Y pues yo solamente doy una rociadita y ya después con un cepillito le voy a estar tallando.
voy a tratar, de verdad voy a tratar de solamente utilizar mi mano izquierda, pero le estaba batallando bastante porque todos sabemos que la mano que utilizamos más es la mano derecha y la mano izquierda no está acostumbrada a trabajar tanto, a tallar tanto, así que la mano izquierda se me cansaba cada ratito y dije, no puede ser. Aguántate porque ahorita tienes que ayudarle a la mano derecha para que se recupere. Y así lo anduve haciendo, lento. Aquí se ve rápido, obviamente, porque le puse cámara rápida, pero lo anduve haciendo lento en forma de no esforzarme demasiado con mi mano. Pero ahí andamos. Por aquí los dejo con este videíto de limpieza para las personas que se motivan y les gusta este tipo de videos. Por aquí se los dejo. Y a las personas que no, solamente adelántele un poquito y ya, adelante continuamos con el video. Pero espero motivarles. Es la intención de estos videos. Y si de verdad te motiva y te gusta este tipo de contenido, déjamelo saber porque sus comentarios, sus opiniones son muy importantes para mí. Y después de dar una limpiada, vamos a darle una buena trapeada. Créanme que estoy tratando de no forzar mucho mi mano, solamente estoy deteniendo el trapeador y con la mano izquierda es con la que estoy metiendo más la presión para limpiarlo. Este trapeador, la verdad, ahorita en estos momentos es cuando me doy cuenta de verdad cómo me sirve. ¿Por qué? Porque ahorita que tengo mi brazo mal, no hago fuerza para exprimirlo. Este trapeador solamente con el pie le pedaleas y se exprime muy, pero muy bien. Así que gracias a mi hija que me regaló este trapeador, que de verdad, chicas, es una maravilla. A mí me gusta bastante. Y les quiero presumir mi plantita que tengo ahí al fondo. ¿Quién se acuerda? Es pregunta seria. ¿Quién se acuerda cuando yo trasplanté esta plantita y estaba muy marchita, muy triste, como que no se hacía la idea del trasplante y ahorita está tan hermosa, tiene de hojitas nuevas? Si ustedes vieran, aquí donde yo la puse en el baño, le ha encantado este lugar por la humedad que hay. Cuando uno se baña, hay muchísima humedad en el baño y es lo que a ella le gusta, porque si tú puedes ver aquí a ella, no le da claridad por la ventana ni nada. Se está manteniendo solamente con la humedad del baño
Yo casi no la riego, muy poquititito, y de verdad se mantiene bien, bien bonita. Si quieren mirarla más a detalle, déjenme saber por ahí para yo mostrárselas. Pero de verdad está hermosísima, se me ha puesto, pero sí duró días en cómo adaptarse a su nuevo espacio. Ay, qué tan lindo. How do you know this is my candy? This is my favorite chip. Aww. Good boy. Thank you. You like it? Yeah. Yeah, you're welcome. Isn't that cute? Yeah, happy senior year. Thank you. Welcome, senior. You're welcome. Melanie, te lo hizo. Y Wendy. Well, we both pitched. I saw this under your bed last night. We were looking for it. ¿Eh? ¿No miraste? No, es que estaba buscando la... La de esa y nomás estaba mirando abajo de su cama, nomás que mira de mi colcha. Ajá, de su colcha. Y la había escondido el papel. La había escondido. Oh, thank you. Yeah, you're welcome. Thank you. Enjoy. So you can put it in your backpack. Oh, yeah. And the chapstick, it works so good. ¿Cómo te fue, Mary? Yeah, ¿cómo te fue? Bien. ¿Sí? No, ya me salí y apenas están pasando la línea. Yeah. Ah, ¿así te vas a salir siempre? No, pues qué bien. Bueno, pues por aquí les voy a compartir un poquito de la preparación de las patitas capeadas, cómo es que yo las hago, pero si quieres un video más resumido del paso a paso de cómo prepararlas, próximamente te voy a estar compartiendo la receta completa con mis tips secretos para que no te brinque el aceite al momento de dorarlas. Ahí te voy a compartir de todo en mi canal de cocina, Cocinando con Tina. Si aún no me sigues por ahí, te invito a seguirme porque estoy compartiendo muchas recetas, de todo tipo de recetas, de todo tipo, súper prácticas, súper fáciles, así que te invito a visitarnos por allá si es que no sabías, porque muchas de las veces me dicen, yo no sabía que tenía un canal de cocina. Sí, tengo un canal de cocina y pues por ahí les comparto cada semana recetas diferentes, muy sabrosas, de todo tipo. Y pues aquí ya estoy dorando las patitas y miren nada más el capeado, qué perfecto nos está quedando. Así que por allá te compartiré todo a detalle. Y aquí te muestro ya las patitas capeadas, ya terminé de dorarlas todas y pues a continuación vamos a estar preparando una riquísima salsita que de verdad les da el toque especial a las patitas capeadas. Si nunca las has probado con esta salsita, te recomiendo prepárala porque te van a encantar. Y estas patitas de puerco, siempre que las preparo me acuerdo mucho de mi mamá y me trae muchos recuerdos muy, muy bonitos de mi niñez. Pues les cuento y les platico. Hace un buen rato hice un en vivo, que desde cuando no hacía un en vivo. Si no estuvieron ahí, vayan a verlo. Estuvo bastante interesante. Ya teníamos tiempito de no hacer en vivo y se puso bastante bueno. Les voy a platicar en qué andamos en este momento. Ya terminé de hacer una comida que era para receta y ahora me voy a poner a hacer la siguiente comida. Voy a estar haciendo el día de hoy dos comidas. Una es receta y la otra es comida para los niños o para quien quiera. La primera que hice, la primera comida ahorita que ya terminé, que no les pude grabar porque pues es receta y no puedo grabar, les pongo tal vez cachitos por ahí, fue de patitas de puerco capeadas. Esas aquí en la casa no a todos les gustan. Si al caso a mi esposo, a Melanie y a mí. Los demás no. Así que voy a hacer otra comida. Ahorita que lleguen de la escuela. Yo sé que van a llegar con mucha hambre. Y ando a la carrera porque ya van a ser las 3. Ya falta poco para que lleguen.
Ya ahorita estoy cocinando un bistec por ahí, una carnita. Les voy a hacer unas papas con carne de res, como en cubitos. Como en el restaurante, algo así. Ay, yo siempre que voy a un restaurante, ay no, no sé por qué. Siempre que voy a un restaurante y me gusta la comida, ya después la recreo. Me gusta recrear las comidas de los restaurantes. Y créanme que no me quedan para nada mal. Me quedan re bien. Estas papitas que voy a hacer son en la air fryer. Estas papitas las he comido en varios restaurantes y me gustan bastante. Son papitas con toda la cáscara. Bien lavadita la cáscara. Así las dan en el restaurante. Papitas sazonadas con cáscara y también buenas. Ya se las he hecho aquí y siempre se las comen. Ay, no. Les encantan las papitas así. Así que mis criaturas, mis bendiciones, no se preocupan de que si de repente no los llevo al restaurante, porque yo aquí les cocino como en el restaurante o hasta mejor. Ya ven que la comida casera es la más sabrosa. Ya había lavado las papas de la cáscara, pero de todos modos cuando las pico me gusta darles otra lavada para que salga todo lo blanco, todo eso blanquito, el almidón, para que les salga. Y las escurro y ahorita las voy a poner en el fryer, que es donde las voy a hacer, para que queden como doraditas, pero en la air fryer, no en aceite. No las quiero dorar en aceite. Y ahorita hice las patas capeadas, pero me falta hacer tortillas y me falta hacer la salsa. No la hice ahorita de una vez porque prefiero cocinarles a los niños, que son los que ya van a llegar. Y lo de las patas capeadas, pues eso vamos a comer más tarde. Pero como los niños ya van a llegar, ya mero, me urge tenerles la comida ya lista ahorita. Por eso no terminé de hacer todo. Voy a hacer una salsita roja para las patitas capeadas, para acompañarlas con salsita roja, y no sé si hacer poquito arroz rojo, no sé. Ya las sazoné las papitas, miren, y así es como se ven. Ay, no, creo que la luz no se aprecia. Miren, así se ven, un poquito rojitas, pero no mucho. Así que vamos a ponerlas a cocinar. ¿Cómo te fue, papá chulo? Bien, mi amor. Vámonos, pues, dame un besito. Dicen bye, Kevin, grítales, bye. Bye. La cámara, mi amor. Sí. ¿Te acuerdas? No, no, la cámara. Esto. ¡Oh! ¡Mira, se me gusta! ¿Qué se le cayó, mi amor? Se me tiró todo al agua. ¡Ay, no! ¡Qué feo! Ya está, miren, la carnita de mis criaturitas del señor ya está listísima. A buena hora apenas llegó Tony ahorita, Kevin llegó primero. Pero ya está, yo estoy haciendo la salsita para las patitas capeadas, que Melanie dijo es que sí la quiero con esa salsa. Le iba a hacer como un puré, pero dijo que no, que le gusta con la salsa. Así que pues, ahorita les muestro cómo es la salsa. Pero dejen servirle a mis niños que ya les anda del hambre. ¡Kevin! Tony, ya les voy a servir, papás. Ya les voy a servir. Así, miren. A ti, Tonito, para que parezca del resto. Ya está, papás. Thank you.
Hice mis tortillas. Vamos a taparlas para que no se enfríen. Y mis patitas de puerco capeadas. Aquí están, miren. Qué sabrosas se ven. Me quedaron bien, bien capeaditas, bien bonitas. Y voy a estar acompañando con esta salsita. Miren qué rica. Esta salsita queda bien, bien sabrosísima. Así que vamos a comer. Y este es un queso capeado. Quesito asadero. Pero estas son patitas de puerco capeadas. Me encanta esto porque mi mamá me hacía estas. Y por eso le agarré el amor a las patitas capeadas. Ella le gustaban mucho. Y yo las hago. No muy seguido, pero sí las hago. Y mi mamá pobrecita, yo me acuerdo. Bájale, papá, poquito. Le tienes muy recio. Me acuerdo, estas son las memorias que yo tengo de las patitas capeadas, que mi mamá casi no hacía porque le brincaba muchísimo y siempre se andaba quemando. Y fíjense, ¿qué son las cosas? Y ahora que yo las hago, yo antes no las hacía por lo mismo, le tenía miedo porque brinca tan feo. Pero ya ahora que las hago, yo aprendí de una forma a hacerlas que no brinquen para nada. Si yo hubiera sabido en aquellos tiempos, pues le había dicho, mamá, hazlas así para que no te brinquen. No me brincan nada. Muchas personas no las hacen porque brincan muy feo el cuero. Cuando las estás friendo, brincan. Pero yo ya busqué la solución. Y cuando las hago, no me brincan para nada. No las hago seguido porque pues no es una comida muy saludable. Pero cuando las hago, las disfruto al máximo. Y miren, ay no. Ya tengo años que no como patitas de puerco capeadas. Pero ahorita las voy a disfrutar al 100%.